Es el abogado del padre de Guadalupe, está hablando en estos momentos allí en San Luis. Entiendo que el juzgado, pero sí las personas que están trabajando en esto de la policía, ¿sí? Sí nos interesa escuchar el audio, que ahora lo vamos a pedir, para que el papá intente saber si es la voz de la niña o no, reconocerlo. ¿Son las medidas de prueba en lo próximo, cree usted, a partir de esta novedad? De esto ya hay medidas. De esto ya hay medidas, pero ha habido otros llamados también en la semana. Y bueno, ¿qué le dijo el juez? ¿Los detalles del llamado, doctor? No, por ahora no. ¿Qué manifiestan? No, por ahora no. Eso lo vamos a reservar hasta que no terminen de investigar esto, ¿no? Ya ha trascendido que hay un llamado, pero bueno. ¿El origen del teléfono es de una provincia de San Luis, fuera del país? Por eso le digo, después cuando se investigue, cuando termine esto que se empezó a investigar ya, seguramente lo va a hablar el juez. Doctor, para aclarar, ¿hablamos de un llamado? ¿Hablamos de un mensaje de voz? Para los datos que usted pueda aportar, ¿no? Para no comprometer la investigación. No es mucho, lo que yo les puedo aportar no es demasiado. Lo que saben ustedes, nada más. ¿Un llamado? ¿La voz de un hombre o una mujer? ¿Cómo? ¿La voz de un hombre o una mujer? Por eso les digo, eso después que se termine de investigar, sería bueno que recién ahí se difunda, no ahora. Doctor, ¿qué relevancia le están dando en la causa a esta prueba? Es lo que les acababa de decir, que es una más. Como todas, se sigue investigando. ¿Sienten expectativas positivas ustedes con respecto a esto? A esto puntualmente... Sí, pues, ojalá que sí. ¿Aportar una niña nueva para la investigación usted recién con el juez? ¿Qué pudo hablar con Eric? No, todas generalidades de la investigación, nada puntual, sí manifestó algunas inquietudes, ¿no? ¿Está conforme con la investigación hasta ahora? ¿Está conforme con la investigación hasta ahora? ¿Con la investigación están conformes? Sí, conformes con que se hayan puesto todos los recursos con los que se cuenta, ¿no? El gobierno de la provincia, que esté colaborando el Estado Nacional en esto. En ese sentido, sí, muy conforme. También con esta atención que recibimos siempre del juzgado, desde el primer momento. ¿Vinieron para ver cómo estaba la información, cómo seguía la investigación? Y ya nos ha recibido en tres oportunidades el doctor Barril, y sí, es para mantener un diálogo. ¿Cuál es la línea, doctor, de investigación? Y todas las líneas, todas las hipótesis se siguen investigando, no hay ninguna en particular. ¿Ustedes creen que está viva? ¿Creen que adhieren a la hipótesis del juez, que está viva retenida, Guadalupe? Disculpa, ¿no alcanzo? ¿Creen que está viva, como cree el juez, que está viva y siendo retenida por alguien? Sí, tenemos esa esperanza. Sí, tenemos esa esperanza. ¿Pruebas de eso hay, doctor? Bueno, el hecho de que los rastrillajes den negativos ya es una... algo esperanzador, ¿no? Una prueba de... Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Héctor Zavala. ¿Quién es Héctor Zavala? Es el abogado de Eric, que sí. Es el papá de Guadalupe, que acaba de salir, yo los voy a poner en contexto, acaba de salir de tener una charla con el juez Parrilis. Aquí detrás hay una manifestación que busca generar algún tipo de ruido, que entiendo que no suma en este contexto tan desesperante a más de una semana de la desaparición de Guadalupe. Diego, es importante aclarar cuál es la situación en estos momentos en relación a la investigación. Te pregunto, seguimos barajando diferentes hipótesis, pero ¿qué pasó esta madrugada? La madre habría recibido mensajes de un celular con prefijo mexicano, de México. ¿Y qué decía ese mensaje? A ver, Diego. Vamos a clarificar. A ver, adelante. La información para ordenar lo que va pasando minuto a minuto en la causa. Nosotros accedimos muy temprano a estos mensajes de un teléfono mexicano. Este teléfono mexicano empezó a ser investigado. Estos mensajes hablan, le preguntan a la madre si es la mamá de Guadalupe. Y por supuesto nosotros no difundimos, hay otro chat en los que le dicen que la van a devolver en 24, 48 horas, que ya han vencido. Por eso nosotros somos responsables y contamos los minutos a minutos de la investigación detrás, ¿no?, del tiempo, porque si no le estaremos entorpeciendo. Ahora, ese celular en principio está utilizado para hacer estafas y extorsiones. Esto lo dice Interpol, no lo digo yo. Y figura en la causa, porque han pedido
algún tipo de rastreo de ese teléfono, y eso es lo que les ha marcado. Y además que es un teléfono que, mientras nos vamos a correr, porque el humo está yendo para acá, ustedes disculpen porque no, adelante. El trabajo aquí se ha complicado por esto. Pero les decía, este teléfono aparentemente ha sido generado a partir de una plataforma online, es decir, no, bueno, a ver, vamos, están... Tranquilo, digo, vos organizate, vos ubicate, vos trasladate para que puedas contarnos con claridad y con tranquilidad qué es lo que está ocurriendo. Sí me parece importante, además de estar mostrando lo que está pasando en vivo allí desde San Luis, es que recién acaba de hablar el abogado del padre de Guadalupe, y eso es lo más importante que tenemos para evaluar y analizar de los últimos minutos. Hizo declaraciones que recién escuchábamos, periodísticas, donde asegura y tiene fe, según la información además que tiene después de haber charlado con el juez, de que Guadalupe está viva. No desmintió lo de los mensajes que recién también aclarabas, de esos mensajes que le llegaron a la madre de Guadalupe, provenientes de México, de un teléfono que es mexicano. ¿Qué pasó ahí? Diego, adelante. Bueno, les cuento. Han agredido a un trabajador de prensa. Es un colega de Crónica Televisión que acaba de ser agredido por una de las personas que se está manifestando aquí, que de forma violenta y sin ninguna necesidad, sin ninguna provocación, ha agredido. Miren cómo le ha dejado el ojo. Miren qué flaco favor le hace a una situación tan grave como la que estamos viviendo en la búsqueda de una menor de 5 años desde hace más de 7 días. Pegarle a uno de los trabajadores que lo único que intenta, al igual que nosotros, es ayudar y colaborar con la investigación. Miren cómo han dejado a este compañero nuestro de Crónica, que es parte del equipo móvil y que ha sido agredido por este grupo de manifestantes sin ninguna razón. Es realmente muy preocupante el lo que se ve aquí, porque hasta ahora lamentablemente tiene a veces riesgos como estos que son innecesarios. Con qué crueldad le han generado este daño, este golpe debajo del ojo. La imagen es fuerte, tiene muy muy hinchado ahí en el pómulo debajo de la vista, y no sé si no está afectada su visión, con un dolor que debe ser aparte está muy imponente. Está asustado también, porque de golpe que vengan y te violenten de semejante manera. Hasta aquí nosotros veníamos alertando respecto al clima social. Es un grupo minoritario, es un grupo muy minoritario. Esto quiero hacer hincapié. Este grupo de chicas que desde muy temprano que llegaron hasta aquí, amenazándonos a nosotros, que no las mostremos. Nosotros estamos realizando nuestra tarea periodística solamente intentando tomar la palabra de la familia de Guadalupe. Por supuesto. Y necesarios los medios en estos momentos para la difusión. Es que la familia lo sabe, Lu. Adrián, lo sabe la familia, y la familia nos atiende a nosotros somos muy respetuosos, han tomado esta decisión. Pero esta familia, pero este grupo violento, ¿de dónde proviene, Diego? Mirá, son un grupo, yo entiendo, según las consignas que han marcado recién, un grupo de mujeres feministas, que más allá de algún impedimento para que nosotros trabajemos, no se habían puesto violentas, pero claro, cuando salió, nosotros nos quedamos con la palabra de Héctor Zavala, preferimos no seguir a Eric, el papá de Guadalupe, pero en ese interín, cuando quisieron seguir al papá, algunos medios, este grupo entendió que era una falta de respeto y terminaron golpeando a un trabajador de prensa. Es un trabajador que ahora tiene el pómulo roto, que tiene el ojo muy hinchado. Mientras tanto se escuchan gritos de fondo. Es una situación que escapa lamentablemente a esta desesperación que se vive aquí en San Luis, pero por suerte es un grupo minúsculo. Ahora, la policía está aquí y deberían por lo menos tomar alguna medida respecto de quién lo golpeó a este compañero nuestro, ¿no? Por supuesto, porque hay que proteger a los trabajadores, y porque además no se puede admitir que pase algo como lo que recién veíamos, donde un trabajador de la televisión, un trabajador que se vio increpado y que tiene lastimado el pómulo, con un corte importante. Sí. Diego, vamos a seguir, por supuesto, contando lo que está pasando, ahora con un poco más de tranquilidad en estos momentos de tensión que se han vivido. Quiero retomar
el curso de la investigación de lo que está ocurriendo allí en San Luis, de lo que dijo el abogado del padre de Guadalupe, porque es el testimonio que vos recién nos contabas y nos mostrabas con la información más importante de las últimas horas, con el testimonio más importante de las últimas horas. Un testimonio que recién, prestando atención, consideraba a partir de tu pregunta que la investigación tiene que seguir, que es un buen dato, que no, en los rastrillajes no se haya encontrado nada. Eso significa que la esperanza de que Guadalupe esté con vida se mantiene. Ese es uno de los títulos que dejó el abogado, repetimos, del padre de Guadalupe, que venía de hablar con el juez. No desestimó, por lo tanto termina afirmando que este mensaje existió, que este mensaje proveniente de México, del que también vos recién hacías mención. ¿Qué otros títulos y qué otra información pudo volcar en ese testimonio el abogado del padre? Yo creo que cambia mucho lo que sucedió ayer a la madrugada. Vamos a recapitular para ordenar. Hay mucha tensión. Uno intenta hacer lo más correcto posible con la información para no entorpecer la causa. Pero les cuento, ayer a las 2:30, cerca pasadas las 2 de la mañana, hubo un llamado telefónico, en principio, en el cual una mujer se comunicó con la mamá de Guadalupe y en ese llamado telefónico, que no sabemos cuál es el contenido, si es un llamado extorsivo, aparentemente no, es un llamado que le dijo algo o alguna información, para aportar alguna información respecto de Guadalupe. De golpe se escucha de fondo a una menor, a una nena, y esa nena para la mamá es Guadalupe. Ese es el elemento con el cual ha llegado la madre hasta aquí para entrevistarse con el doctor Ariel Parrilis y aportarle esto que sabe. Ahora, medida de prueba rápidamente, porque esto lo comunicó ayer y hoy vino presencialmente, pero lo comunicó en el momento. Ahora, lo que van a hacer ahora es intentar determinar de dónde proviene ese llamado y a quién corresponde ese número de teléfono. Están trabajando a destajo y minuto a minuto. Esto yo se lo puedo asegurar por lo que yo he visto. Ahora, más allá de eso, el papá, ¿qué hace hoy? Se entera de este dato, que la madre estaba comunicándolo al juez, y va hasta la casa de la madre, se da cuenta que la madre está aquí con el juez Parrilis, entonces llega con una marcha hasta este lugar. Y pidió una audiencia con el juez, y el juez lo atendió. Producto de eso, entró con su abogado, Héctor Zavala, y nosotros le preguntábamos si es un elemento importante que puede dar un giro en la causa a esta hora, este nuevo aporte de este llamado. Hablábamos de una prueba de vida. Bueno, el abogado de la madre dice que prueba de vida no es, porque cuando se habla de una prueba de vida se habla generalmente de extorsión, pero en definitiva, si esto es cierto, la mamá escuchó a su hija. Si esto es cierto, su hija y está Y es muy importante esto. Que está retenida. Diego, en cuanto a las hipótesis que vos venís manejando, por la información que recogés en minuto a minuto, la hipótesis del secuestro de la niña de 5 años relacionado, vinculado a el narcomenudeo, ¿eso está descartado? ¿Se sigue estudiando? También el secuestro vinculado a la trata de personas, ¿también lo sigue manteniendo arriba de la mesa el magistrado que entiende en la causa? A ver, ¿qué hipótesis se siguen ahora estudiando, Diego? Sí. Está todo en carpeta. No hay nada descartado y eso es un problema, porque con tantas vías abiertas, lo que sucede es que van llegando datos y se van poniendo en distintos casilleros. El casillero de la hipótesis del narcomenudeo, el casillero de la trata de personas, el casillero de un perverso que se la llevó y la tiene retenida en el barrio, el casillero de un ajuste de cuentas con algo tendiente a molestar o hacerle daño a la familia. Bueno, y cada dato que llega se va poniendo en cada una de esas cajas y esas cajas van subiendo, bajando según esos datos se van corroborando o no. Pongo esa imagen para que se visualice lo que sucede. Ahora, al tener tantas cajas, el tiempo pasa más rápido, el tiempo pasa más, se hace más extensa la búsqueda, se amplía, entonces al ampliar hay un problema. ¿Qué pasó ayer? Vos hablabas de esta hipótesis. Esta hipótesis tuvo ayer un elemento que al juez de la causa le parece importante, nosotros no podemos adelantar cuál es, entonces ¿qué hizo? Bueno, llamó al segundo círculo íntimo del entorno de la mamá. Bien, llamó a los familiares y amigos y algunos allegados de la pareja de la madre para que declaren aquí ante él, para que aporten su testimonial. Aportaron su testimonial y el juez verá qué hace con eso. Ahora,
puede generar un pico en esa hipótesis, sí, claro, o puede que no. Porque lo que viene pasando aquí es que cada vez que tiran de un hilo, se corta. Y eso es lo que genera que a más de una semana de la desaparición de Guadalupe, estemos casi como empezamos, ¿no? Digo, hay un dato que vos recién mencionabas que no es menor, que tiene que ver con la última información, con este llamado proveniente de un teléfono mexicano, que eso no significa que esté en México, pero que sí se conoce el paradero. Esa llamada, imagino, que está grabada, o sea, esa llamada se puede acceder, imagino. Te pregunto si tenés conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque si de fondo la madre dice haber escuchado un llanto o un grito, imagino que se puede periciar. Una aclaración, Lu. A ver, decime. Una aclaración, Lu. No es el teléfono, son dos teléfonos distintos, digamos. El de los mensajes proveniente de México, o aparentemente con característica mexicana, que tiene geolocalización en la provincia de Veracruz, es uno de los elementos de la causa, y el llamado que recibe la madre es otro. De otro son teléfono. Dos distintos. Bueno, lo que pero ocurre ese es llamado, que, ¿no queda claro, grabado? Hemos, ¿no se puede? Se han dado en el mismo momento. Porque digo, uno entiende que cuando vos recibís un llamado en la situación de desesperación, que seguramente es incesante y no se detiene de una madre, uno puede llegar a confundir o alterar algún sonido, algún mensaje. Si eso está grabado, si se corrobora con ese teléfono, digo, estamos cerca, la investigación está yendo por ese camino, porque eso será clave, si es el dato de lo que la madre cuenta, que escuchó el llanto de su hija. Y también se habla de un audio. Ahora, hay cierto hermetismo. ¿Saben lo que pasa con este dato que llega? Que nos puso a nosotros, a los medios de comunicación, a la par de la investigación. Y eso es un problema para la investigación. Ustedes entenderán por qué. Sí, porque por supuesto. Cuando el papá nos da a conocer ese dato, porque todo sucedió así, el padre llega a la casa, se encuentra con nosotros, habla, dice, a Yamila la llamó un teléfono y ella escuchó la voz de Guadalupe. Nos pone al día de la investigación a nosotros. Y al ponernos al día de la investigación a nosotros, el juez tiene un problema porque tiene que dictar medidas de prueba urgentes porque la difusión de estos elementos, por supuesto, no es culpa del padre. El padre, en su desesperación, habla con quien puede y con quien quiere y de la manera que puede. Ustedes lo vieron recién salir. Está destruido. Es una familia que está muerta en vida, ¿eh? Se le ven los ojos, están vacíos. Diego, más de una semana de desaparición, es una familia desesperada. Esto lo estamos viendo cuando el padre sale a hablar con ustedes. Ahora, leí el fin de semana sobre las acusaciones cruzadas que hay entre ambos. Recordemos que ellos están separados, pero hay una sospecha de parte del papá de Guadalupe en relación a la pareja actual de la madre. A ver, ¿hay información sobre las sospechas, reitero, cruzadas que hay? ¿La madre de Guadalupe sospecha del entorno del papá? ¿El papá sospecha del entorno de la mamá? Diego, ¿qué podemos decir sobre esto? Mirá, yo te diría que no es tan así, no es tan así. Lo que sucede es que algunas tintas escriben para intentar generar algún tipo de novedad en una investigación que aporta pocos elementos nuevos a tantos días de la desaparición de Guadalupe. Al papá lo han investigado y mucho, a la mamá lo han investigado y mucho. Ahora están por el círculo de la pareja de la mamá, de Yamila. Hasta ahora no han encontrado demasiado. Ahora, el padre no apunta contra la pareja de Yamila, ¿eh? Bien la aclaración. Pero, está desesperado porque cualquier cosa es una duda. Ahora, lo que yo te digo ahora puede cambiar en la medida que esas testimonios. Bueno, ellos tienen un abogado. Esto también es para remarcar. A ver, Yanina, adelante. Que no es que la mamá y el papá, por algún motivo también, eligieron abogados por separado. Cada uno abogados particulares, cada uno por su lado, con el cual hacen presentación y van a pedir reuniones o audiencias con el juez o con los investigadores de manera separada. Eso también marca algo, ¿no? No es que los dos padres eligieron a una persona para que los acompañe en estos días terribles, ¿no? Que no se los deseo a ningún papá. Hace 8 días que
estamos buscando a Guadalupe. La última información que me parece más importante de lo que se ha dado a conocer es este mensaje y esta declaración de la madre de Guadalupe, que termina confesando el padre, que se lo había mencionado, que en uno de los llamados, que en un llamado, ella dice haber escuchado una voz de una nena que gritaba o que lloraba. Entonces yo me pregunto si este dato, si esto que vuelca a la información la madre de Guadalupe, no puede rápidamente peritarse para saber si eso que escuchó la madre con una grabación de esa llamada puede confirmarse o no. Vamos a charlar con los invitados, porque aquí en la mesa, además de Yanina Álvarez, hay un gran grupo de abogados y peritos para conversar sobre este tema. Está Carlos Breutmann, está Paula Ojeda y también está Rubén Martín. Gracias por haber venido a los tres, muy amables. ¿Se perita? ¿Cuánto tiempo tarda? Si no, es imposible. No lo escuchamos, ¿eh? No lo estamos escuchando. A ver, Paula, no, o usted, doctor. No es válido. Las grabaciones que usted pueda tener en forma particular no son válidos en una peritación por el criterio de indubitabilidad del medio empleado. En primer lugar, les aclaro, lo que ustedes están presenciando es un típico caso de phishing extrapolado de una cuenta bancaria al submundo criminal. Es raro que esto no haya aparecido prácticamente en forma inmediata al rapto de esta chica, porque esto no es un secuestro, esto es un rapto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá no se pidió moneda de cambio en trueque, o sea, no hay un cambio de te devuelvo la persona, vos me das tal cosa. O sea, no es ni siquiera un secuestro extorsivo. Pero no es al azar. A ver, yo quiero que entiendan lo siguiente. Hasta el año 2019 yo te diría, hay algo que no me termina de cerrar. Hay un año y medio de pandemia y hasta el delito cambió. O sea, todo se fue precarizando cada vez más, incluso en el mundo criminal. Muy probablemente, acá lo que estemos en presencia, es en un rapto, sí al voleo, pero que cumple con los requisitos mínimos y necesarios de algún pedido. Esto es trata de personas de principio a fin. O sea, usted cuando comienza, cuando se abre una investigación de este tipo, ya suena el teléfono y te dicen, desapareció una criatura de tal edad, mostrame la foto, mostrame el entorno. Se abren cuatro caminos, inmediato. Ajuste de cuentas criminal. Es raro, pero se da. Es raro, es una rareza que tomen venganza contra menores de un grupo familiar, incluso en el submundo narco. Eso es ya... Fuera de los códigos. Claro. Nos remite mucho al caso Candela, ¿no? Esa situación. Claro, pero citémonos en tiempo y forma. Acá no tenemos los Z, en donde la crueldad y la criminalidad es llevada al máximo exponente. No, pero con Candela lo hicieron, ¿eh? Y estamos hablando de 7, 8 años atrás, en el 2012, sí, 2011, 9 años. Sí, pero, a ver, hubo entretelones de otro tipo. Recordemos que en el caso Candela, había una pata bonaerense que nunca se terminó de tirar del ovillo. El caso Candela, diferenciémoslo, porque no me dio fuerza en esta criatura. Creo que un cámara Gesell, una de las criaturas que compartía el juego con ella. Emma, la prima. La sondearon, no sabía si diferenciar palabras entre morirse o morderse. Algo así surgió en la cámara Gesell, con lo cual aparentemente la criatura, en el momento que la chica de aproximadamente 20 años la rapta, le ocluye vía, le tapa la boca, dicho de otra forma, y se la llevaron dentro de una camioneta. Discúlpeme, porque quiero retomar el tema del peritaje, porque lo que se... Discúlpeme, digo, para aquellos que recién están sumándose a C5N, a mí me parece que es el dato más potente de la declaración que hace la madre, reitero esta información, que la cuenta el padre, donde ella dice haber escuchado una voz de una nena. Eso nos llevaría a pensar que una hipótesis es que está viva y que en ese audio, ¿qué se puede extraer? No, no es el micrófono, no. Paula, a ver, ¿puedes contestar la pregunta de Luciana? Sí,
Sí, por supuesto. Yo creo que sí, tiene que... Primero que todos los teléfonos de toda la familia, de todo el grupo cercano, tienen que estar con una, intervenidos y periciados en este momento. Se tiene que estar realizando ese trabajo. Después, bueno... Están remitidos. ¿Sí? Por eso, no hay forma de no poder ahora determinar que esa voz que se escucha atrás sea de la nena. Bueno, es lo que dice el perito, que muchas veces es más difícil porque... Perito en electrónica y medios de comunicación, o sea, les aclaro algo. Pero eso es difícil. No es que sea difícil. La prueba para hacer prueba tiene determinados requisitos. Si vos me decís, lo vamos a usar como orientación, como indicio, estoy de acuerdo. Olvídate que sea prueba. Porque para que algún indicio se convierta en prueba, lo que yo tomo como elemento de cotejo tiene que ser un indubitable. Dicho de otra forma, yo quiero que la señorita periodista saber si la voz del llamado telefónico es la de la periodista. Cito a la periodista y le tomo lo que se denomina cuerpo de voz. No puedo bajar un video de YouTube y presentarlo como elemento de cotejo. Porque viene un perito de parte y dice, señor, sí, no se cumplió con la norma básica que indica el protocolo, que el elemento de cotejo... Pero sí como indicio. Claro, yo doctor, creo, me parece sumamente importante destacar esto. Sí, como pero, indicio, sí, y para bajar una nueva línea de trabajo y de investigación que debe estar, como decía el compañero en el exterior, estar Luciana, en distinta carpeta. A ver, Brodman, sí. Discúlpeme discrepar con el doctor porque lo que me va a dar un cotejo es un cotejo de voz. Ante la ausencia de la persona, yo voy a tener una voz matriz con una filmación que se discute, si no tengo que tener a la persona, para llegar a las condiciones de una cuestión indubitable tengo que tener a la niña. Entonces, cuando está sometido en este tipo de delitos, ya directamente los pactos internacionales aceptan determinadas cuestiones como para realizar un cotejo de voz, que tenemos los instrumentos en nuestro país, gracias a Dios, lo tiene la Policía Federal, lo tiene la Gendarmería Nacional. ¿En cuánto tiempo? En 20 minutos se puede determinar un cotejo de voz con la... En 20 minutos se puede determinar. O sea que ya debiéramos saber... Ahora, sí le voy a dar la derecha al doctor que una de las hipótesis puede ser trata, puede ser un secuestro, o un secuestro porque no hablemos de secuestro, pero sí lo tipifica al sustraer a un menor de sus padres en forma voluntaria o involuntaria, pero es una menor de edad, está tipificado que parte de 5 a 15 años de prisión. O sea, ahora, que cualquier persona que haya intervenido en ese suceso ya tiene tipificado desde base... Quisiera aclararle lo siguiente porque hace no mucho, 30 días atrás tuve una discusión en un TOFE, un Tribunal Oral Federal. Lo que usted está afirmando es cierto en tanto y en cuanto usted me está llevando con ese indicio una investigación. Después lo que usted me lo lleve al estrado como prueba no le va a servir, ¿eh? Yo se lo golpeé. A la pero prueba... Estamos hablando de algo procesal que me pero parece que... Pero primer tema... Si va a servir o no va a servir... No hay ninguna prueba, indicio de nada. Primero es, si la voz es la voz de la niña, ya sabemos que la niña está. Claro. Entonces acá tenemos, igual que los chats, que dicen que proviene de México. Hoy yo quiero que entenderla. Acá salió estos chats que provienen de México. Hay redireccionamiento de los IP... Hay enmascaramiento de los IP y yo te puedo tirar por todo el mundo. Se puede descartar porque primero, para tener acceso, tuvieron que tener acceso a un teléfono cercano a la familia. Para que entre una llamada de un chat a un teléfono... Al teléfono de la madre, nada más ni nada menos. Nada más ni que nada menos, alguien tiene conocimiento de un teléfono. Muchas veces otros... Por eso, muchas veces otros se aprovechan para pedir un secuestro o pedir dinero de algo que no la tienen ni participaron. Y no estaríamos hablando de un secuestro, sino estaríamos hablando de una estafa. Una llorona, para hacerlo más común. Sí, yo no quiero enmascarar ni poner a nombres típicos, pero estaremos en un caso típico de una vivada, de una defraudación, donde aprovechando una causa tan grave y tan siniestra como es sustraer a una menor de 5 años, para que otros aproveche con ahora, quiero volver un segundo, porque quiero aclarar, quiero volver un punto para que ahondemos sobre este tema, Paula.
A partir de esto que dice y que cuenta la madre, ¿se supone entonces que a esta altura, con la velocidad que se puede peritar, ya hay algún dato que está manejando la justicia? Sí, yo descartándolo. Yo supongo que sí, pero además lo que quería aclarar, que me gusta que el televidente pueda entender, que lo que dice el doctor y el perito son estafas a raíz de esta situación, ¿no? O sea, lo que la mamá recibió por WhatsApp, si es la voz de la nena o no, que yo no creo que sea. Lo de la voz de la nena fue por teléfono. Son dos cosas distintas. Una cosa es un WhatsApp con una característica de México que se comprobó que no es un teléfono de línea, sino algo que se genera a través de IP. Eso fue lo que nos explicó también Diego. Y por otro lado, un llamado. Sí, el llamado, sí. Son dos cosas distintas. Una cosa es el mensaje de WhatsApp que mostrábamos a la mañana y otra cosa el llamado. Ahora, como dice Luciana, lo que se tiene que comprobar es si esa voz que no habló con la madre, que se escuchaba de fondo, es de la nena. Mi gran pregunta es, para ustedes, y quizás me quedo con algunas palabras cuando se habían llevado a la nena M, que se sabía más o menos quién era, que usted dijo, viene el fin de semana, la van a alargar, la van a dejar cuando salga la noche. Pregunto, 8 días sin saber nada, con una recompensa de 2 millones de pesos, para una banda narco es un vueltito, no es nada, 2 millones de pesos, y para alguien que no está preparado, que no es organizado, ¿cómo pueden tener escondida, si es que la tienen y está con vida, a Guadalupe sin que nadie brinde ninguna información, nadie se quiebre, nadie se arrepiente? Es sencillo. Discúlpeme, lo escuché a muchos periodistas decir, el aparato logístico que te necesita. No, mentira. El aparato logístico necesitas para tener detenido a una persona con de determinada edad, que tiene determinado grado de autonomía, reducir a un menor. Es sencillo. Una vez que lo metiste en la camioneta, lo redujiste, es tuyo. Lo único que tenés que... En un proceso de trata vos tenés un aparato de inteligencia que los que... antiguamente, ahora con la miseria y el desastre de la pandemia, hay muchos pasos que se obvian. Hay algún encargo de Brasil, punto fronterizo, necesita un chico entre 3 y 5 años. Valor $50,000 con papeles, es lo que vale. Lamentablemente, ¿estamos? En Latinoamérica aumentó desde el 2018 ahora un 30%... la trata de menores, de niñas y niños. No es un corredor de tratas tampoco esa sola. ¿Cómo? No es un corredor de tratas. Pero mejor todavía, tampoco, doctor. ¿Qué no, mejor una zona virgen? Para trasladarla en un tema cuando si funcionan bien todas las alertas y llámese pasos secos, pasos fronterizos, no los pasos porque nadie va a pasar por aduana. Sí, sí, sí. Ni van a pasar por migraciones. Van a tratar de sacarla por pasos, como se dice, pasos donde pasan los paseros. Ilegales. Pasos que no son ilegales, pero que cruzan acá, acá. Son corredores de frontera. Toda gendarmería, todas las policías provinciales de frontera conocen la zona y conocen este tipo de hechos. Ahora, una cosa es un cigarrillo, una cosa puede ser marihuana, doctor, y otra cosa es una trata de... A ver, déjeme hacer una pregunta, Margarita, doctor. Verón, recordemos ese caso, doctor. En todas las redes de alta complejidad, en los delitos complejos, siempre puede haber una pata investigativa que es parte del circuito, parte de un poder judicial, que un personal que puede brindar o traer o llevar información. Usted lo sabe tanto como sí. Yo. El delito complejo se mune de una red. Como les estaba explicando, tenés una red, en la red de captación tenés El que comete el hecho del secuestro. El que comete el hecho. Que no necesariamente conoce al tercer nivel, que es el transportador. Que no conoce al quinto nivel, que a lo mejor es el enfriador. Que no conoce el séptimo nivel, que a lo mejor es el ablandador. Cuando llega a la fase de ablandador, ya la criatura, y más en criaturas, hay un fenómeno de adaptación, una sobreadaptación al desastre que está viviendo. Ahora, déjeme hacer la pregunta a Paula. Paula, ¿cuán es importante es cuando los padres miran a la cámara y le envían un mensaje a los secuestradores? Tengo entendido que Eric Lucero, el papá de Guadalupe, les dijo, si están acorralados, dejen a mi hija. ¿Eso es importante, es determinante, mientras la policía la sigue buscando, no? Sí, es determinante si la intención del secuestrador está justamente en entregarla, ¿no? Cuando estamos hablando de una hipótesis de trata de personas, por supuesto, ese mensaje no va a llegar. Y si es una persona cercana por algún tipo de venganza, que yo a esta altura creo que no es así, porque todas las líneas de investigación están abiertas, bueno, en ese caso sí.
prosperaría, pero si no, la verdad que cuando está la intención de cometer un delito tan grave como el de... ¿Sabe por qué le pregunto esto? Lo hablábamos el viernes. Carola Labrador, en el caso Candela, en la puerta de su casa le habló directamente a los secuestradores. Pero sabía en el fondo con quién estaba y quién la tenía, porque ahí desde el primer momento se supo que Candela se fue con alguien que conocía, porque lo conocía a través de su papá, se sabía más o menos cómo venía la trama y sabía de qué lado habían secuestrado a su hija. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Es totalmente distinta. Acá supuestamente la calle no habla, la familia no habla. ¿Qué digo con esto? No hay nadie que le haya brindado hasta el momento un dato concreto, ni a los investigadores de la Policía de San Luis, ni a la federal que está colaborando, ni tampoco en el propio juzgado, ni tampoco en el 134. Nada, absolutamente nada concreto, y a esta altura ya no creo que haya un dato y que no se dé a conocer y que lo mantengan en silencio. Lo que es importante a mi criterio es que el Estado, con las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales, actúen, pero actúen a conciencia desplegando todo el aparato que tiene un poder estadual. En cuanto a los controles, en cuanto a la vigilancia, en cuanto a que se disponga, pero, doctor, si hoy esto el no puede ocurrir. Argentino lo está buscando. No entiendo su planteo. Hoy, el planteo es que las alertas que ya deben estar ocurriendo en todos los pasos, yo cuando hablo pasos fronterizos hablo de todos los lugares donde cada, y como bien sabe el perito, donde cada policía provincial y cada fuerza de la zona sabe por dónde son los pasos donde pueden estar ocupados. Doctor, o sea que... perdón, pero sabemos también la cantidad de narcotráfico que hay, el pase ilegal que existe, entonces no podemos pensar solamente que en las fronteras... Yo no lo pondré, el narcotráfico puede pasar, pero esto es un delito, para mí es mucho más grave que el narcotráfico. Mucho, por supuesto, mucho, pero es mucho, mucho más grave. Es mucho para más sencillo pasar, una nena de 5 años que pasar kilos de cocaína. Una vez de que el chico tiene los papeles, yo les comento cómo es el procedimiento. Para usted es un caso de trata. Esto es un caso de trata. Está dentro del país. No han tenido tiempo. Lo que sí... Pero ¿por qué no hace pensar que está dentro del país y que no se fueron? La edad. Una es la edad, otra que vos tenés que tener los... para seguir viaje vos tenés que tener los papeles hechos. Cuando hablándolo en español antiguo, cuando se arma el quilombo, porque nadie lo esperaba, una organización delictiva quiere trabajar sin ruido, ¿me entienden? Cuando se arma el despelote, el que está dentro del registro civil, porque para hacer los papeles hay que tener alguno dentro del registro civil, yo sé que ustedes van a decir, no, pero eso es simple. Ah, eso pasa. Pero me aburro de verlo, me aburro. Estoy aburrido de verlo. Es más, yo le comento que como perito, más de una ocasión, he cotejado documentos y he hablado con el juez, decirle, mirá, no me da... De alguien que ya tenía 23 años. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo que estos papeles no son verdaderos? Porque, a ver... Pero a ver, ¿usted cree que estalló a tiempo como para que no se la llevaran sí, pero acá a tiene, otro país? Acá yo como interventor de este tema tiene que entrar, no sé si quedará algo de la vieja CIDE, tiene que entrar la CIDE. Cuando entraba la CIDE en este tipo de casos, se resolvía, por bien o por mal. Está intervenida la AFI. ¿Por qué? Porque la AFI, yo les cuento algo. Y el doctor, y acá hay Cristina dos abogados. Cristina Camaño es la de la AFI. Lo que me lo pueden refrendar los dos abogados. El juez puede tener la mejor buena leche y la mejor buena voluntad y darle la orden a la telefónica para que me peines de esta zona entre tal hora y tal hora qué celulares están activos. Pero las compañías de celulares dicen, sí, ahora te contesto. Pasan 5 o 6 días. Distinto es cuando vos mandás una unidad que te dice buenos días, chapean y dicen, bueno, vamos a las antenas, pinchamos y vemos el peinado de la... ¿Eso se hizo? No sabría decirte. No sabría decirte. Yo lo que sí siento es que están como turco en la neblina, están a tientas. Y cuando a 7 días vos estás a tientas, es porque tenés una red que tiene capacidad y autonomía para retener un menor. La menor, yo les digo, si esto fuera un depredador sexual, 72 horas te encontrás el cadáver. ¿Está? Cometido el hecho, se descarta. Y no, más allá de que... Hay algunos asesinos seriales en la historia de la humanidad que son prolijos y han cosechado un cementerio debajo de su casa. Es una rareza. En línea general, el depredador sexual comete el hecho, se descarta el cuerpo rápidamente y se da la fuga. Sí, queda en la zona, queda ahí. Y es dentro del perímetro. Cuando vos me decís que lo barrieron, que
que rastrillaron el perímetro y no encontraron nada, y no hay, se llevaron los celulares de toda la familia. Creo que no sé si lo tiene prefectura o gendarmería. Hacen un cruce, ya cuando haces el primer cruce de conexiones, vos te das cuenta quién está en la torcida y quién no, quién está en el narco y quién no. Descartás la hipótesis. ¿Para narco. Usted también Broitman es un caso de trata? Mira, yo para mí sería prematuro, pero acá no se puede descartar ninguna investigación y tiene que haber un mensaje que las personas que por más tengan estructura, les va a ser difícil. El transporte le va a ser difícil. El arreglo y lo más fácil que tienen es entregar. Deja. Baja, desistí de esto. Porque no se puede esto enfriar. No se, el Estado tiene que estar muy presente como lo está, presumo, como lo está o como tendría que estar. Y tendría que haber muchos más elementos policiales, muchos más elementos que vean que está trabajando, peritos. Hasta la AFI misma, a través de la interventora de la doctora Camaño, tendría que estar todos de consuelo, porque esto tiene que cesar en forma pronta. Ahora, la pregunta que recibe la madre en su chat, Sanina, a ver, lo converso con vos, le preguntan, ¿quieres a Guadalupe viva? Le preguntan a la madre cuando recibe ese WhatsApp con un prefijo mexicano. Después de esa pregunta, ¿qué otro dato importante viene? A ver. Sí, por WhatsApp no hay mucho, no sé, Johnny, si lo tenemos a mano, pero le pregunta, hasta fue a las 2:16 a.m., a las 2:16 de la madrugada. La madre estaba despierta porque contesta, me imagino esa madre no debe pegar un ojo desde hace 8 días, contesta de manera inmediata. Fíjense que ahí está la característica, ¿no? Que bueno, por supuesto que borramos el nombre, pero es de Puebla, de México. ¿Quieres de regreso a Guadalupe viva? 2:14, un minuto más tarde, le contesta que sí, obviamente, la madre. ¿Tú eres su madre? Sí, soy yo. ¿Estás sola? Sí, ¿por? ¿Quieres tenerla de regreso? Eso es lo que trascendió y lo que se informó, que después, si bien no se descarta del todo, quedó como que, bueno, esto no es un teléfono de línea telefónica, sino que fue creado desde Internet. Porque lo que se creía también y lo que se iba a investigar con esta característica y ese número, a un sector de detenidos del penal de San Luis, que ya hemos hablado la semana pasada de contactos de la pareja de la madre, es decir, de Yamila, con personas detenidas en una de las dos cárceles que tiene San Luis, y esto está prácticamente descartado. Pero yo insisto con esto, pasaron 8 días, tienen de todo, pero no hay nada. Y acá la gran pregunta es, ¿Guadalupe está con vida? ¿La pueden recuperar con vida? Es lo que todos deseamos. Sí, pero y lo que esto todos queremos, suena una broma, doctor. No, ¿o no? Broma, o, no, broma, broma primero esto no es. Esto pesca, detrás de esto te viene el pedido de recompensa. Broma no es. Y vos te das cuenta por si yo presumo que viene de un penal, lo que tengo que yo hacer, requisa en el penal a fondo, levantarme todos los teléfonos. Sí, pero ¿cuántos negocios? Pero esto no. ¿Qué quiere romper, doctor, con todo el negocio que tiene el penal? Pero requisa al penal, si yo presumo que viene de un penal, requisa profunda al penal, vengan todos los teléfonos. No dejo un teléfono. Esto es la intención de hacer una estafa digital a la vista pobre familia. Y acá vos estás viendo la forma de preguntar. No hizo, la forma de preguntar. Este chat no, desde doctor, el penal no se hizo. ¿Por qué? Porque necesitas una computadora. Ustedes están familiarizados todos con el web WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Vos para hacer eso tenés que utilizar la combinación de un navegador que se llama Tor, de Onion Router, que es lo que se utiliza normalmente para navegar en la red negra, en la parte oscura de la web, y a través de eso cambias el lugar del router por el país que salís. Entonces tu teléfono con el chip está logueado desde tu computadora por el web WhatsApp, pero tu computadora está logueada a través del router del Tor, de Onion Router, del Tor. ¿Pero dónde proviene entonces para usted esto? Esto puede provenir de la vuelta de la esquina de la Casa de la Chica o de Capital Federal, de cualquier lado. Te pasé por todo ¿Tenés el mundo. Una PC? Te puedo pasear por todo el mundo. Pero a usted ver, no lo yo lleva te puedo esto, hacer doctor. Un secuestro virtual que te llegue a tu mail y que figure que yo estoy en Londres. No, se entendió perfecto, es complejo, por ahí la parte más tecnológica, pero se entiende que desde un penal es muy dificultoso. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes qué interpretan? ¿Que estos mensajes tienen que ver
¿tienen a Guadalupe o no, aprovechan la movida para cazar, para hacer fishing? Esto es fishing. Intentar que ella pague algo que no hay. A las autoridades. ¿Quieren resolver el caso rápido? ¿Sí? Esto más o menos ya lo dije en dos o tres lugares. Esto es sencillo. En el rango de tiempo en que se perpetró el hecho, levantame todos los celulares. Pero se hizo, nosotros tenemos que... No, un momento, pero no es tan sencillo. A ver, yo no soy periodista, usted no es investigador. No, pero escuchame. Digo la información que tengo de la causa. ¿Sabés cómo lo resolvés? Es, levantaste los teléfonos entre tal y hora y tal hora, ¿quiénes activaron la antena? Bueno, ahora, en algún momento esos teléfonos hicieron, dentro de las primeras 24 horas, salieron alguna ruta nacional. Fíjate cuáles de esos... Pero eso no se hizo, usted los descarta. Pero el viernes hablamos del mapeo nosotros de las llamadas. Eso tenemos entendido que se hizo. Los que trabajan en esto... Con la antena más próxima a la casa. Doctor, discúlpeme, espere, porque si no... A ver, el mapeo de llamadas se realizó el viernes aquí. Vino un abogado penalista con información que tiene en la causa y nos dijo, el mapeo con la antena más próxima a la casa de la tía Guadalupe ya se hizo. Sí, bárbaro, pero lo que no hiciste es, dentro de un rango de 24 horas, ¿cuáles de esos teléfonos que vos interceptaste estuvieron en una ruta nacional? Claro, que es otro procedimiento. Entonces, ahí, ¿por qué te digo una ruta nacional? Porque alguna cámara maldita debe haber, por más que esté en el medio del desierto, ¿me entendés? Claro. Vos necesitás vincular algo que estuvo ahí con algo que agarró una ruta nacional, porque en algún lado la tenés que esconder, no te podés quedar cerquita. Te tenés que rajar, dicho de otra forma. Sí, además ver si alguna de esas antenas que se activaron en ese radio tuvieron en algún momento previo o posterior algún contacto con alguien del entorno de Guadalupe, de cualquier integrante de la familia. No estoy hablando ni de la mamá ni del papá, con cualquiera, porque acá todos van a ser sospechosos, o al menos se los va a investigar, porque se va desde adentro hacia afuera, cuando no hay nada de información concreta como en este caso. Entonces, me parece que lo más importante es levantar las antenas, que supuestamente eso se hizo, por supuesto que lleva más tiempo, 8 días me parece una exageración en esta situación, por eso yo siempre pregunto, ¿la tecnología estuvo al servicio de la búsqueda o solamente estaban los efectivos pateando pasto en los descampados? No tenés tanta tecnología en todo el país, ¿eh? O sea, esto no es el esto no es el conurbano. No importa que no sea el conurbano, pero me imagino que ante la desesperación y la pérdida de una nena de 5 años... No. No es más fácil porque tenés menos densidad, pero también te complica. Para lo que usted dice de la activación de antenas y hacer un paneo de los que están viajando, de los que salieron o de los movimientos que hicieron, si no se descartaron los teléfonos, eso sí es más fácil por la densidad poblacional. Lo que sí, también, no es una banda que vaya a pedir a mi criterio dinero, porque generalmente... No se le descubre el teléfono, no hay teléfono, no hay teléfono encriptado, generalmente se manda un teléfono, un punto a punto, no existió nada de esto. Es algo de una persona alienada, degenerada, o es alguien, como bien dice, de tratas. Pero un alienado degenerado ya te lo hubiese eliminado y te hubiese tirado el cadáver. Todavía, vamos a hablar Dios quiera que sea de una banda y que la niña esté con vida. Pero cuidado, a ver, Reyman, pensá una cosa. A un año y medio de pandemia, a alguien que le ofrecen $50,000 por poner una criatura en determinado punto, que ellos después se encargan, y digamos que va a tardar en soltarla. Nadie, hoy como están las cosas, como está el mundo... A ver, si nosotros que somos trabajadores tenemos una vida bárbara, no tenemos problemas, pero bueno, allá nosotros. Pero piensen en que la banda criminal no son el jet set y la pasan bomba. Y después de un año y medio, lo que dijo Reutemann, lo de descartar el teléfono, Reutemann, es cierto. Te voy a decir, en el último año he visto casos en donde siguen usando el teléfono. Bueno, a veces de termo. Como ¿Y usted le encuentra alguna similitud? Lo pregunto a la mesa. El caso de Verón, de Marita Verón, que no apareció, y el de María Cash, que también lo hablábamos estos días, lamentablemente no aparecieron. ¿Encuentran alguna similitud con este caso, por lo menos en las primeras horas? Cash, en el caso de Cash, yo creo, no hay crímenes perfectos, hay investigaciones mal hechas. Lo he dicho hasta el cansancio. Cash, si no se resolvía dentro de los primeros 7 días, no se iba a resolver más. Es distinto porque ahí tenés una desaparición de persona
con registro del último lugar y el último que la vio. O sea, dicho de otra forma, era tirar del hilo. Si el por qué no se hizo, por qué no se hizo una investigación muy cruzada, por qué no se hicieron muchas cosas que se pudieron hacer en el caso de... Ahí falló la justicia, dice usted. La investigación. Porque acá hay una deformación, chicos, y esto lo quiero dejar, y acá hay dos abogados que no me van a dejar mentir. Todo el mundo, toda la capital federal, todos nosotros pensamos que como funciona el Poder Judicial aquí, funciona el resto del país, macana. Macana. Si vos te haces amigo del juez en determinadas provincias, vos tenés la... A menos que sea un desastre y hayas quedado registrado, como fue en algún caso, en algún María Soledad, por ejemplo. Si no, son sociedades con estructura feudal, incluso que hay cosas que están permitidas. ¿Pueden negarlo? Ustedes son abogados. Yo sostengo eso, comparto, pero además lo que quiero agregar es que lamentablemente hay muchas niñas y niños desaparecidos en nuestro país y que siguen desapareciendo. Esto, gracias a Dios, le dio la alerta Sofía y todos los medios de comunicación se involucraron para acompañar esta investigación, porque creo que también los medios de comunicación acompañan a la investigación. Pero existe muchísima desaparición de niños y niñas y no nos damos cuenta y no le damos la comunicación que debería ser. Y los niños desaparecen y los niños pasan la frontera. Yo no comparto con ellos dos lo que dicen que hay que ir al registro civil, que se adultera. Los chicos los sacan del país. Hablando de esta investigación, yo no sé si coincido con Yanina, para mí se actuó rápido en este caso. Recuerdo el lunes pasado a las 8 de la noche, al día siguiente ya nosotros estábamos tratando el caso, vos, Yanina, lo trajiste enseguida y nos contaban el papá y sobre todo algunos vecinos cómo al enterarse que ya Guadalupe no estaba, salieron a buscarla por la manzana, la policía de San Luis, ahora otras policías están colaborando. Para mí la investigación se hizo rápido. Y se hizo rápida. ¿Para usted, doctor? Mirá, la investigación se hizo. Ahora es como... Acá hay dos puntas cruciales. Si es alguien... Ya sabemos que por las cuestiones de la familia no creo que sea un secuestro extorsivo de dinero. Son barrios que son todos del plan Procrear. Son barrios de clase media. No creo que haya una figura, dame 200.000 dólares, dame 300.000 dólares, negociemos 100.000, negociemos $1.000.000. Como en otros casos a veces nos ha tocado doctor, asesorar. Doctor, no descartemos a una mujer con las facultades mentales alteradas, porque estamos armando... ¿Usted no descarta eso? No lo descarto. He conocido casos de mujeres que y que la, estaban y que la tienen bajo su custodia y crianza. Que te entran a una maternidad. De una, por favor. Te llevan una criatura y se la llevan. Y piensa que es hija de ella. Claro. Bueno, y piensa que es hija de ella. Sí. Pero si fuese, vamos a plantear esta hipótesis, que no sé si es una hipótesis que maneja la investigación, que está manejando la justicia. ¿Tanto tiempo puede lograr tener? ¿A dónde pudo habérsela llevado? ¿A qué lugar una demente? Una demente se la lleva a su hogar, la tiene confinada, la tiene encerrada. Le da de comer. Bueno, pero está adentro también, otra vez volvemos al perímetro, no puede alejarla mucho a la nena. No, en ese caso. Y que nadie haya visto nada. Una vez que metiste la criatura dentro de un móvil, dentro de una camionetita, una furgoneta la metiste, que no tiene ventana. Chao. Bueno, ya sabemos que por lo menos hay una furgoneta, hay un vehículo que por busca lo menos... Busca una camioneta. ¿Eh? Busca una camioneta. Por lo menos ya sabemos que hay un vehículo, que tendrán que ver si aparece en un río, si aparece incendiado o lo que fuere. O sea que ya vos ya tenés vías y no es tan grande como para ir... Bien dijo, el perito, para hacer un estudio más planeado de todas las antenas, de todas las cámaras que haya, que debe haber cámaras en San Luis, porque cuando yo llevo por la ruta había cámaras, me imagino que debe haber cámaras interiores. A ver, quiero tomar algo, no sé si es por mi necesidad de tener la esperanza de que aparezca Guadalupe, realmente no lo sé, ya no tiene que ver con una cuestión periodística, sino con una cuestión humana, de lo que usted decía, de que para usted es un caso, una de las hipótesis, o la hipótesis más fuerte que podemos evaluar, es de un caso de trata que fue, o que está siendo abortado por la difusión que ha tenido, la magnitud que ha tenido. Porque... No dije abortado. Bueno, demorado. No, enfriado. Bueno, por eso. Te dejan guardada la víctima. Por eso, ahí está, mi ilusión de que fuera abortado, está bien. De verdad, porque uno se mezcla un poco lo que siente. De ser así, eso
puede deberse a la explosión que ha tenido el caso y que los secuestradores no tienen la facilidad para trabajar, como otro caso que no hubiese sido difundido? Por supuesto que sí. Sí, completamente. Sí, sí. Pero vuelvo a hacer hincapié. Todo, a ver, los abogados siempre usan una frase que me enseñaron cuando era jovencito yo. El interés es la medida de todas las cosas. Hay que saber qué dinero o qué, cuál es el monto que, si es una red de trata, que le pusieron a esta criatura. En función de eso te contesto. Nadie se va a comprar un quilombo de 15 años de prisión, o de 20, o que se desmadre y termine peor y se descubra toda la red, por un monto bajo. Si el monto es elevado, y van a retenerla lo más que se pueda hasta que esté muy caliente el asunto, hasta que tengan la manzana rodeada, hasta ese nivel. O se le aclare la idea de cómo solucionar. No, lo mejor que puede pasar, aunque hubiera un monto importante, es que desistan. Si es esto, si es la otra hipótesis, que es una persona alienada que la tomó para sí y la tiene dentro de una casa, bueno, tendrá que trabajar. Prefiero decir que es una persona con problemas psiquiátricos. Alienada. No, pero... La palabra alienada dentro del problema... Pero es lo mismo. Falta la nena, eso es lo importante. Hay mujeres que atraviesan pozos depresivos, que tienen alteraciones psiquiátricas, emocionales, pero que... Yo me imagino un alienado, el loco del hacha. No, tampoco. Alguien que no puede dominar. Una mujer que atraviesa un pozo depresivo, un trastorno psiquiátrico afectivo, qué sé yo. Incluso usted lo sabe muy bien, terminan parada en el 34 de ahí a la China. Bueno, sí. Este planteo no difiere mucho con lo que dijo un investigador en las últimas horas, un investigador de este caso, que Guadalupe está con vida y dentro de la provincia de San Luis. Sí, permíteme, ¿sabés en cuánto tiempo se resuelve? 15 días más, 20. Porque vos la podés tener, pero va a llegar un momento que la criatura se te va a zafar. No, o sea, la criatura tiene... O denuncia, la... los vecinos, familiares. La apareció en una ventana, listo, ya está. No, vecinos, familiares. Los vecinos que ven el movimiento distinto a lo de días anteriores, sí. Vos te das cuenta de ese tipo de barrio. Un barrio que es a la vera de la Ruta 7, no es un barrio donde transita mucha gente, es sumamente tranquilo. Quien llega a ese barrio con el objetivo de llevarse una menor... ¿Lo hace al voleo? Perdóname, ¿vos viste las cámaras de televisión en lo que a delito en la patria bonaerense se refiere? Es exactamente lo mismo. No es que van a ese objetivo. Están girando. Al que agarran lo llevan, punto. No, le tocó a ella, le pudo haber tocado. De hecho, no era el lugar habitual, lo decíamos también la semana pasada. A ver, la casa de la tía no era el lugar habitual de Guadalupe. Velo de la siguiente forma. Si vos y yo fuéramos ladrones, ¿qué nos conviene? ¿Ir a un lugar que todo el mundo sabe que se afana o uno que nunca afana a nadie? Y vamos al que nunca afana a nadie. Van a estar todos más relajados. No es que hubo una inteligencia previa. ¿Me entienden? Perdonen, pero si quieren perseguir a gente mala, tienen que pensar como gente mala. Yo sé que detrás de, me voy y van a pensar que yo soy parte de la organización, pero no es así. Le agradecemos por ayudarnos a entender algo de este caso que nos preocupa a todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar.